así, mejor usted por su camino y yo por el mío. No, ¿cómo va a creer eso? Es que, mire, es que usted confunde las cosas siempre. Es que ¿por qué sigue hablando de lo mismo? Pues va, porque yo le saqué, eso. Todavía con lo mismo. Yo le saqué eso porque usted me está sacando también que yo sí lo hice, y no lo yo hice. Yo le estoy diciendo que usted comenzó. Yo sí le agarré la mano para hacerle burla que picando de la delir y que tenía que echar tortillas aquí. Para que confundir las cosas. Y más ahora capias que le andaban metiendo cizaña. No, mi amor, no son así las cosas. Por favor, compréndame, entiéndame. Mire, mi reina. Es que dejemos mi historia atrás, la suya atrás. Yo quiero que comencemos una nueva historia en nosotros. Ya mucho tiempo sin usted, ya siento que la casa se siente vacía sin usted, sin estar juntos. Yo no sé, como yo le di, yo lo amo, pero si seguimos con lo mismo. Pero es que pongamos de nuestra parte los dos. Usted escuchó mi explicación. Mire bien las cosas y yo voy a escuchar su explicación y ver bien las cosas. No irlo tan rápido, sufocadamente. Está bien, le voy a dar otra oportunidad. Está bien. Pero si me promete que no va a volver a pasar. ¿Va a pasar qué? Mismo. Que sea muy celoso. ¿Qué? Ya, yo le prometo que no, pero también usted. Métamelo y que no confundir, o sea, ahogarlos en un vasito de agua, pues, sino que ver cómo solucionamos el problema. Porque como les digo, pues un matrimonio. Pero ya no hablemos de eso. ¿Qué? Yo lo amo usted. Yo también la amo. Que mire, mi amor, yo también la amo, la quiero. Todo para mí, pues yo no quiero que sigamos tanto por eso. Si un día dijimos que lo gustamos, que yo le caí bien a mí y decidí hablarle, era para compartir el resto de mi vida a su lado, no para estar peleando, separarlos, juntándolos, peleando, separándolos, juntando. ¿Qué por qué no es bien? Porque usted ha andado sufriendo. Lindo. Sí, siempre he andado pensando en eso. Pero se hace la difícil. Marito. ¿Por qué? Porque sí. No. Vaya, vale, entonces quiero que me prometa que para allá no tengan problemas, no va a ser la difícil. Es que no puedo prometer. ¿Por qué? Bien, yo me voy a hacer fácil para usted. ¿No? Ah, creo que yo sí y usted no. Mire, hagamos los dos. Luchar por nuestro amor. Para toda la vida, pase lo que pase, cueste lo que cueste. Siempre buscarle una salida al problema, no enfrentarle en un vasito de agua. Porque problemas van a venir muchos, pero si nuestro amor es más grande, nada lo va a poder resolver. Tan lindo. Muñeco. No, pues ahora ya estamos de nuevo juntos. Porque ahora ya se va a ir para el delito. Noche de Halloween. Porque la noto segura y como ya me perdonó, pues quiero todo el paquete completo. Perdón. Sí, que no vaya conmigo. Ajá, que me voy a buscar. Cuando iba a la escuela le ganaba el profesor en el Zoom.
Él me decía 2 más 2, yo le decía 4. ¿Estamos? Ajá. Sí, igual. Es que mira, me da pena también. ¿Por qué? A ver. Imagínate, iba a estar... Tu padre todo me dijo un montón de cosas. No, no creo. Es que no, no, tú se me está viendo cosas y dije que todavía no crees. Sí, yo sé, pero no creo, la verdad. Qué gran huevón, que no sé qué, que no sé cuándo, que quizás ya me están haciendo raros y que... Sí, yo sé, pero igual. Ya verás que no, no es así. Vámonos. ¿Y si me dice algo? Yo le voy a decir también. No. Sin vergüenza. Nosotros felices, ¿y vos? Igual. Basta. Allá está la cierta persona que ibas a buscar. ¿A dónde? Sí, la hallé. Y se casi allá estaba hacia adelante. Hacia adelante, siéntese. ¿Qué es un amor? Disculpa, es que yo así soy. Es que me va a personas que lo quieren a uno, ¿sí? Yo le estoy diciendo porque vos te lo quieres, amor. Pero como hay quien le fija felicidad ante uno, pero yo, ¿no es de esas personas usted? No, simplemente yo soy realista. Uh-huh. Entonces se merece que le dé la mano. Mucho gusto. Buenas tardes. Es realista. Ay, están pelando las hachas, mira. Ay, tú estás feliz, mira. ¿Y por qué no voy a estar? Ay, estaba con el moco gocho cuando vino. ¿Estás feliz? Mira. No es que vender, creo que consiguieron todas las cosas. ¿Quién tiene la culpa? ¿Por? Gran sinvergüenza, sí. Que me voy a pegar ella. Pero iba, ¿qué no dices? ¿Quién es el hombre y quién es la mujer? Ah. Sí, viera. ¿Qué pasó? ¿Te asusté? No, ¿eh? ¿Y quién no va a pensar eso? Si estaban en... ¿Así estaban? ¿O no estaban así? ¿Para qué que así estaban? Pero, amor... ¿Te asustaste esto? De verdad. ¿A quién no le va a pensar a ese de la mano? Pasa otra gente, fueron nosotros. ¿Qué más podíamos pensar? Ustedes tenían algo. Pero mi amor, estamos. Lo bueno es que hay gente que por nada se ríe, solo por ver gente agarrado de la mano. Ah, yo me río porque me asustaste, ¿no? ¿A quién no le va a parecer gracioso ver dos hombres de la mano? Pues ahí, allá sola. Ay, sentadito. No estaban sentados. No, gracias. No, no, ahí sí está. Ay, ¿dónde sí lo vieron a nosotros? ¿Se chiviaron y ahí tocaban de la mano? No. Viejos, sí, que estaban de la mano. Se chiviaron, no se fueron. No, mi amor. Y hablando de chivos, ¿se van a casar ustedes o no? Por eso, porque estamos hablando de chivos, o sea, si van a comprar chivos para preparar la comida o algo. ¿Qué es lo que van a hacer? Sí, la verdad, sí, lo vamos a casar. Está bien. Sí, lo vamos a casar, mire, me dio el anillo. Quiero ver. Bueno. ¡Ey, maestro! Y no te la sorpresa, ustedes están planeando. Ni siquiera a mí me están viendo nada. Ni se ha casado y ya lo está maltratando. Viendo que dispone todo, Chele está por eso. No, ya está algo incómodo, me siento a estar. Yo también, fíjate, la verdad. Y los dos se levantan al mismo tiempo. No, ay. Eso es allá mi imitación, mamá. Ay, para que no digan que fue su no va a creer. ¿Qué? ¿Qué dolor de estómago? Ya no me van a matar. ¿Ustedes se van a casar o no se van a casar? La verdad es que sí, fíjense. Ah, tengo coro. No, sí, ya le tengo ya. ¿Ya tienen pensado dónde se van a casar? Pues fíjate que es... Pero por el momento no. Estamos planeándolo. No lo que la madre. No,
amor, dejando los tíos. Las invitaciones no las hemos hecho todavía. Perdón. Si quieres, ¿por qué no las vamos a hacer? Pues fuera bueno, si sí, vamos a hacerla. Vamos a hacerla. Pero primero que saber, déjate ver dónde se van a tratar. Porque ¿cómo es la invitación? Va, bien, vamos a empezar. ¿Dónde todos iban a empezar? ¿A dónde? Sí, sí. Vamos, vamos. Vamos, ay, jefe, viéndolo bien. Nosotros no merecemos algo, pues, como que... ¿Tienes idea? ¿No se ha metido todas las mangas? No, para estar bien cerradito. Pues la verdad, sí, cerradito, que yo tengo grandes planes, ¿no? ¿Cuáles planes? Pues fíjese, bueno, aparte de incluir también los planes yo, porque yo tengo pareja. Yo, en realidad, superamos muchos obstáculos, pasamos momentos difíciles. Ahora pues nos toca que disfrutar la vida. Imagínense. Es lo que estamos haciendo. No pues, pero yo lo que quiero es que usted sepa pues de que yo tengo planes de vida. ¿Cómo que él se va? Como para rehacer, o sea, para hacer una familia. Nosotros, bueno, yo tengo mi dinero. Tengo yo también cosas. Tengo un dinero que es de los dos, por cierto. Vaya, fíjese. Entonces, yo pienso pues de que lo más lógico pues fuera de que vayamos pensando pues en tener unos bebecitos, porque yo creo que, imagínese, usted es una persona muy joven y elegante, yo también soy joven y hay que pensar. Yo también elegante, hay que pensar en una familia, pues, encantada después de tenemos papito. Ay, eso mero, eso mero, carito. Está bueno, me gusta esa idea, sí. Ya no hace falta quien nos alegre aquí, pues sí, porque... Que, no, un bebecito y yo, y mi rorro, mi niño, mi chulo. Sí, está bueno. Yo creo que voy a ser el mejor padre. Yo sería el mejor padre, yo les aseguro. Mira, te recomiendo que en esa parte de acá le hagamos como un corazoncito. Pero que no pueda igual yo. Que sea mal este para que vaya. Va, los datos pongámonos así, pero en la parte vertical. Ajá. Vaya, porque pone. Bienvenidos a nuestra boda. ¡Eso! ¡Ay, se van a casar! No, ¿y para qué vamos a mandar las invitaciones? Para cuando yo... No, está bien. ¿Por qué estás peleando? No, es que también usted iba haciendo las paces y ni me ha pedido disculpas usted a mí. Mm-hmm. Ni Dios le pidió disculpas. Pero bien, yo como todo caballero. Bienvenido. Discúlpeme por todo lo malo que le he dicho. Igual, oiga. Yo mil disculpas. Pero todo y yo, modo, yo, a que no quiera, pues vamos a ser familia, así que... Yo no estoy viendo Si le podemos poner lo que se va a dar de comer, no, pero no. Es que tampoco se puede poner ahí, porque como el papelito es chiquito, se puede caer y ponemos el plato. Va. Es de reírse porque estamos emocionados. Sí, que se van a casar. ¿Cómo que se van a casar? Es que se le nota la felicidad. ¿Y de veras se va a casar con velo o sin velo? Con verlo. No, con verlo. Porque si no, por sin verlo. No. Para llevar a cabo lo que le dije, pues poder tener ya una familia, porque ya, sí, más formalmente, tiempo. Carito, formalizarnos ya, sí. Pues ya hace tiempo que ya venimos ahí luchando. Una niña. Porque hace un bebecito, una bebecita. Una niña. Una niña. Y yo para fabricarle una niñita, ¿cómo voy a hacer? Para mi nato, quiero decir, bueno, allí vamos a ver qué astucias ocupamos para ir, vamos a ver. Hay que planear todo bien. Yo ya tengo mi experiencia, papi. Hasta allí la vamos a echar, ¿no? Pero mira, antes que nada, yo voy a pasar un poco. Va, pero bueno, entonces, pasar pero igual yo no me voy a ir porque tengo que ir donde le dije y si no, va a ser más tarde y voy a hacer mi noche de allá. Sí, entonces, tal vez me alcanza después, deja de donde voy y si no, pues, sí, espera en la casa. Yo voy a ver si me animo, pues. Uh-huh. La busco, pues. Si no, pues ahí en la casa nos vemos. Va, pues también. Sí, para que vaya bien. Si no, le va a poner en mi casa y la gente... Pero ¿dónde que se van a casar? Sí, no, pues. Lo acabamos de planear. A ver, yo como no... Yo como un rato, amor, olvídate. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.
dónde están. Voy a ir a atender, siga con la invitación, voy a ver quién es. Buenas tardes. Ah, hola. Hola, Noemí, ¿qué tal? Pues, ¿cómo has estado, pues? ¿Y usted qué tal, pues? Ah, pues bien, pues por aquí, hombre. Me alegro. Pasaba pues por ahí, que no quise venir a saludarte. No, pues gracias, oiga, muy amable. Bueno, ya días de no verlo, ¿va? Ah, sí, hombre, ya, ya, hace unos días, ya que no la veía. No, pues, y la verdad que ya que lo veo, vi que lo voy a invitar a mi boda. ¡Wow! ¡Va a haber boda, sí, pues! ¡Sí, va a haber boda! ¡Me caso! ¡Soy la mujer! ¡Bueno, la puedo felicitar ya! ¡Ay, ya!